Hola, ¿qué tal? Son las 6:30 de la mañana. Nos encontramos en San Antonio de Damas de Parrita, a unos 174 kilómetros de San José. Y es prácticamente lo único que conozco de este lugar, que está en la montaña. Y nos dirigimos a una aventura bastante compleja. Y para eso tengo a Edelberto. Edelberto, ¿cómo estás? Muy bien, te hago más. Bien, gracias. Contémosle un poco a la gente esta aventura que tiene mucha exploración de por medio. Bueno, nosotros vamos a ir hoy a hacer una aventura de unas pasadas por entre la montaña, donde se encuentran muchas especies de animales, de esas ranas negras con verdes. Es una parte muy linda. Tenemos que caminar casi 3 horas, porque... ¿3 horas? Sí, hay que caminar como dos horas a caballo y como 1 hora a pata. Bastante. A pie caminando. ¿Vamos hacia dónde, entonces? Vamos directo a unas pozas naturales, unas piscinas naturales que hay dentro de la finca. Lentamente, el recorrido montaña adentro adquiere un matiz especial. Tan singular que cada árbol le imprime al paisaje su atractivo. Tres exploradores en la montaña se vuelven diminutos entre tanto verdor. La inmensidad del bosque se impone y Edelberto no se intimida. Desde su infancia recorre esta selva. Por su pericia en la montaña, conocimos esos paisajes donde es sencillo quedar fascinados. Esta parte de la montaña es impresionante porque fue declarado corredor biológico por toda la riqueza que aquí hay entre animales y también flora. El corredor biológico va desde esta parte de Fila Chonta en Parrita, pero también se extiende hasta México y Canadá. Es una belleza que hay que contemplar. Nuestro paso hallamos al mono tití. Vigila celosamente su territorio. Aunque se encuentra en peligro de extinción, aquí encontramos 8 de ellos. Es una especie endémica de Costa Rica y Panamá. Es decir, solo en estos 2 países se puede observar. Basan su dieta en grandes cantidades de insectos y los frutos de 28 plantas de este bosque. Cerca de ellos, estos hongos adornan la travesía. Los troncos viejos son indispensables para que crezcan. Existen unas 14.000 especies de ellos en el mundo. Recorrer la montaña requiere toda nuestra atención. En cada palmo nos sorprende la vida. Por eso, escondido casi a la perfección, encontramos a este alacrán adulto. Lo que asemejan sus brazos son llamados pedipalpos, con forma de pinzas que le permite cazar. Se esconde para sorprender a su presa. Su cola es su arma por excelencia. Su aguijón es venenoso.
Algunos de ellos llegan a medir hasta 23 centímetros. Y existen 1.500 especies de ellos. Debemos continuar. Enseguida, la naturaleza parece darnos todo lo suyo. Por primera vez en nuestras expediciones, encontramos al gavilán blanco. Es difícil observarlo, pues también está en vías de extinción. Y aunque vive al sureste de Brasil, nuestra selva es privilegiada al tenerlo. Mide 43 centímetros y se le encuentra hasta los 900 metros de elevación. La montaña escribe su propio guión. Bueno, como podemos ver, esta es una mata aquí en nuestras montañas que florea muy demasiado lindo, pasa todo el año floreando. Se le conoce como beso reina porque tiene la forma de los labios de una mujer muy sensual. Este es el fruto que ella produce para las aves de la montaña y para ella. Aquí mismo viene la semilla que ella se reproduce. El camino fangoso nos anuncia que la espesura de la selva comienza a entretejerse. Y justo allí, este cien pies se luce místico. Su cuerpo está formado por 21 anillos, con un par de patas en cada uno de ellos. Se estima que existen hace 420 millones de años. Les presento la planta cola de gallo. Es una planta que parece con muy poco atractivo, pero tiene una cualidad. Se propaga muy fácilmente por esta montaña. ¿Y qué opina usted si le digo que todavía hoy con esta planta se construyen muchos de los techos en muchos hogares de esta zona? Dependiendo de cómo sea acomodada esta planta, un techo podría durar hasta 6 o 7 años. Es muy interesante. Por cierto, los caballos se quedan aquí y nosotros seguimos a pie. Llevamos 2 horas de recorrido. Aún falta más de lo que pensamos. Pero belleza como la de esta rana hace más fácil la interminable caminata. Es la Dendrobates auratus, o rana verde y negra del dardo del veneno. En 1932 fue introducida en Hawái en un esfuerzo de controlar los mosquitos. Sin embargo, es propia de Centroamérica y Suramérica. Con ella los indígenas llenaban de veneno las puntas de sus lanzas para cazar. Es venenosa. Esta otra rana se camufla perfectamente. Su color le sirve para confundirse con la hojarasca. Debemos continuar nuestro recorrido. La lluvia cambia el plan. Hemos recorrido esto por 3 horas y media ya. La última hora la lluvia no nos ha dejado. Estamos sucios, empapados y el río está completamente sucio. Así es que va a ser difícil que conozcamos el panforro hoy. Si ustedes quieren, lo podemos intentar mañana, el segundo día. ¿Qué opinan entonces? Entonces nos regresamos. Listo, me regreso entonces. Vamos. Hasta mañana, a ver qué tal nos va, si la naturaleza nos ayuda. La mañana luce cálida. No hay tiempo que perder. Es tan lejos que estamos a punto de desistir. Luego de cruzar 2 ríos, internados en la selva, el camino es escabroso y de acceso complicado. Es la razón por la que muy pocos conocen del sitio.
Finalmente, unas enormes paredes de piedra se dibujan ante nosotros. La catarata del Canforro se esculpe a la perfección. Tanta belleza en un solo lugar, labrada con toda precisión y destreza. Treinta minutos después, llegamos. Allí estaba el Canforro, un oasis de fuerza que asemeja una piscina natural. Tiene 20 metros de largo y la fuerza de su corriente prohíbe el paso. Sin embargo, lo intentaremos. Bucearemos en ella. La corriente complica nuestra misión. Después de luchar con ella, nos sumergimos. En lo profundo, la corriente es aún más fuerte. Avanzamos aferrados a las piedras, pero la cantidad de sedimento que poseen las vuelve muy resbalosas. Por eso fácilmente somos succionados. Existe tanta fuerza que desde la superficie el Canforro forma este remolino, como una especie de ojo de agua. La poca visibilidad y la turbulencia de sus aguas lo vuelven un sitio traicionero. Buscamos entre las rocas nuevas especies. Solo encontramos pocos peces, algunas sardinas y el pez de ojos grandes. El Canforro posee 4 metros de profundidad. No podemos estar aquí mucho tiempo debido a su peligrosidad por la succión que genera. Pero en definitiva, es un paraíso que respira en el corazón de esta montaña, místico y exótico. Es un oasis de belleza pura, un jardín de vida donde cada especie es parte de este Edén llamado Canforro.